Hola amigos de Hogsett. Buenos días amigos, ¿cómo están? Muy bien. Buenos días amigos, ¿cómo están? Muy bien. Buenos días amigos, buenos días amigos, buenos días amigos, ¿cómo están? Muy bien. Soy Kathy, gusto en verles. It's good to see you, friends. I'm Kathy, and it's been a long time. Porque todos estamos en las casas, vamos a aprender las partes de la casa. Since we're all at home, we're gonna learn parts of our homes. Vamos. Esta es la cocina. Repitan ustedes, la cocina. Sí, la cocina. La cocina is the kitchen. En la cocina, uno puede preparar la comida y comer la comida. Sabroso. También puede lavarse las manos. Es muy importante lavarse las manos, ¿verdad? Ahora vamos a la sala. Esta es la sala de estar. La sala. Repiten, la sala. Sí, la sala es living room. En la sala, uno puede relajarse con la familia. Puede jugar con los perros. ¡Uy, buen perrito! Puede jugar con videojuegos. O a veces, simplemente, mirar la tele. También, vamos al jardín. Este es el jardín. El jardín en español puede ser the yard or the garden. Repitan, el jardín. Sí, es el jardín. El jardín es donde puede jugar con perros o tomar el sol. Ah, a veces sembramos flores también. You can also plant flowers or make a garden. El jardín. Repitan ustedes. Sí, el jardín. Vamos. Este es el baño. Repitan ustedes, el baño. Sí, es el baño. El baño, the bathroom, es también importante. En el baño puedes bañarse. Sí, take a bath, get clean. También puede lavarse las manos, como en la cocina. Like in the kitchen, you can wash your hands. Muy importante, lavarse las manos. También puede cepillar los dientes. Muy importante, cepillarse los dientes. ¡Vamos! Este es el dormitorio. Repitan todos, el dormitorio. Sí, el dormitorio, the bedroom. En el dormitorio, uno puede dormir. Sí, también puede tocar música en el dormitorio. Puede jugar o hablar con amigos en el dormitorio. Repitan, dormitorio. Sí, repitan todas las partes de la casa. Dormitorio, cocina, jardín, el sol, la sala, la televisión y el baño, donde puedes cepillar los dientes. Bueno, más partes de la casa próxima vez. We'll do more parts of the house next time. Adiós, amigos.